Dave Show. En la batalla contra el difícil equipo Mashup Sky, el equipo Urameshi se vio forzado a dar pelea a pesar de un sucio complot en su contra por parte de la directiva del torneo. Pero Kugawara, con el poder del amor de Yukina, recuperó sus fuerzas y ganó la última pelea. Ahora el equipo Urameshi se encuentra en la semifinal. Yusuke y los chicos se preparan para el próximo encuentro durante un breve periodo de descanso. Hoy presentamos el bello rostro de la máscara. Bueno, los dos se ven a los ojos y están a punto de pronunciar las palabras más bellas de amor. Veamos si podemos escuchar algo. ¿Sabes, Yusuke? ¿Mm? Si pierdes, nunca te lo perdonaré. ¡Bang! ¡Oh! ¡Esto no era lo que esperaba! Yo no perderé. Tu bofetada me despertó. ¡Ah! Oye, ¿qué es lo que se te ofrece, indiscreta? ¡Ay! ¡Miau! 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 Más te vale salir ahora que estoy sonriendo. Hola, Yusuke. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Eres tan perseguido. ¿El señor Koenma no vino contigo? ¡Ah, cierto! De eso vine a hablarte. El huevo está por abrirse. ¿El huevo? ¿Qué? ¿Tienes una gallina por ahí escondida? ¡Ay, no seas tonto! ¡Ah! ¡Te estoy hablando del huevo de la bestia sagrada! ¿La bestia sagrada? Cuando ibas a recuperar tu vida, Koenma te dio un huevo de prueba. ¿Qué ya no lo recuerdas, Yusuke? ¡Ah! Ya lo recuerdo. Me dijo algo en el pasillo del estadio. Está a punto de abrirse y Koenma fue al mundo espiritual por él. Sí, ya lo tengo. Mírenlo. ¡Demonios! ¡Siempre nos asustas así! Oigan, pero si yo solo les hablé por la espalda, no sean tan exagerados. Oye, Koenma, ¿no debería ser más grande ese huevo? Sucede que ya va a abrir. Anda, tómalo. Oye, ¿y qué clase de bestia saldrá de aquí? Ya te lo dije. ¿Cómo voy a saberlo? El huevo se alimenta de tu alma. La bestia es el reflejo de tu alma. Si la bestia será mala o buena, depende de ti. Y solamente de ti. ¿Qué es lo que estás diciendo, Koenma? Si has estado peleando con mala fe, el monstruo con el reflejo de tu alma será malo. De ser así, aunque has peleado con fortaleza, me temo que no podremos hacer mucho. ¿Me llevarás de regreso al mundo espiritual? No es necesario hacerlo. En cuanto el monstruo salga del huevo, te devorará por completo.
¡Qué lindo es, Goenma! ¿Este es el reflejo de Yusuke? Yusuke, has tenido muy buena suerte. El monstruo no es tan malo. Oiga, nunca pensé que una bestia pudiera verse de esta forma. ¡Ay! ¡Oye! ¡No tienes que golpearme tan fuerte! El alivio me hizo enojar. Estaba muy nervioso de que pudiera aparecer una bestia malvada. Yukina, fíjate bien. Esta es una cara de tonto. ¡Dejen de reírse! Yukina, por favor, cúrame esta herida con el poder de tu amor. ¡No seas tan infantil! ¡Ven, Po! ¡Ven! ¡Qué lindo! ¿Qué tiene esa bestia? ¿No te has enterado? La semifinal es pasado mañana. Ah, significa que no teníamos por qué pelear dos veces seguidas en el torneo. Esos directivos son unos tramposos. Tengo el presentimiento de que a Pu le gusta tu cabeza tan ligera. Perdóname que sea ligera. No importa cuántas veces me lo sacuda, siempre regresa a mi cabeza. Más le vale que no haga cosas raras en ella. Vaya, ¿ya es tan tarde? Es cierto, vamos a nuestra habitación. Sí, vamos. Sí. ¡Qué bueno! ¡Fuera de aquí! ¡Adiós, Yusuke! Mañana a las 10 de la mañana habrá una pelea donde se definirá nuestro próximo oponente. Así que no se desvelen, descansen. No me tardo. ¡Largo de aquí! ¡Ya váyanse! ¡Oye, Kupapara! ¡Por allá no es tu habitación! ¡Oh, no! La pelea entre el equipo Uraukogi y el equipo Gokai 6 da inicio. ¡Puño de hacha! Iniciada la pelea, el equipo Uraukogi vence al equipo Gokai 6 con un poder abrumador. ¡No lo puedo creer! ¡Loco, güey! ¡No puedo creerlo! El resultado de la pelea está claro y quisiera preguntarle si todavía tienen ganas de pelear. Nosotros mejor nos vamos. ¡No somos rivales para ti! ¡Tú eres el único que puede llegar a la final! ¿A la final? ¿Te refieres al gran campeonato? Equipo Uraotogi. Los siguientes son los del equipo Urameshi. Los derrotaremos. No me hagas reír. ¿También llegaron? Hola. Vinimos a ver cómo pelea nuestro próximo oponente antes de enfrentarlo. Llegaron tarde, la pelea ya terminó. ¿Qué? Entonces la primera semifinal será entre el equipo Urameshi y el equipo Uraukogi pasado mañana. No puedo creerlo. Entonces terminaron la pelea en minutos cuando nosotros apenas veníamos en camino. 2 minutos para ser exactos. No tiene caso, el oponente es muy débil. Yusuke, ¿me podrías decir qué es eso que traes en la cabeza? No quiero hablar de eso. Oye, Kurama, ¿cómo están tus heridas? Mucho mejor, mañana ya estaré listo. No debería soportar así el dolor. Yo diría que tú tampoco, Hiei. Oye, Kurama, ¿por qué no tomas el tratamiento de Yukina?
Con su poder curativo y tus hierbas, nada podrá vencerte en la pelea. En realidad, ella vino aquí a buscar a su hermano. Así que pienso ayudarla una vez terminado el torneo. Eso va a ser muy difícil, Kiei. ¿Por qué no la ayudas tú también? ¡Yo también! ¡Déjenme en paz! ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Acaso están ocultándome algo? ¿Quieren decirme de qué se trata? Nada, ¿verdad, muchachos? No es nada. Digo que algo no huele bien aquí. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? Ven aquí, Urameshi. Ven aquí. Te venceré. Parece que eres muy malo. ¿A qué te refieres? Esto es real. No los había sentido. Debieron estar reservando sus poderes, pero ¡demonios! ¿Realmente pelearemos contra un monstruo así? Perdón por hacerlos esperar. Vamos a iniciar la siguiente pelea entre el equipo Gorenja y el equipo Kido. Gorenja utiliza sus movimientos aéreos horizontales y tiene al oponente en su mano. No lo tomes a mal, pero sentiste el poder de Toguro porque has adquirido más poder. Ya puedes entender que la fuerza de tu oponente es tu fuerza. Al menos eso fue lo que dijo Genkai. Oye, ¿no se te olvida a alguien? Es el equipo Ura Otogi. ¿Qué? Son nuestros siguientes rivales. Yo me llamo Kuro Momotaro. Soy Makintaro. Soy Ura Urashima. Shishi Wakamaru. Y yo soy Onji. ¿Qué hacen aquí? No les vamos a perdonar la vida, aunque supliquen de rodillas por ella. ¡Cállate! ¿Quién te crees que eres? ¡Me das asco! ¿Qué? Manténganse alerta, porque ustedes solo son un escalón para volvernos famosos. No son más que polvo. ¡Estúpidos! Si quieres vender tu nombre, será mejor que vayas a la televisión, niño bonito. ¡Te vas a arrepentir de todas y cada una de tus palabras! ¡Ya lo verás! Ellos no son rivales. No sentí el poder espiritual como el de Toguro. Piensa que esto es solo un calentamiento. ¡No seas tan orgulloso! ¡Deja de molestar! ¿Por qué me estás mirando así? Si quieres decir algo, hazlo. Muy sencillo. El líder del equipo Toguro es Toguro.
El líder del equipo Urameshi es Yusuke Urameshi. Yo solo pregunto, si tienes el poder de pelear contra Toguro en igualdad de circunstancias. ¿Qué? ¡Ah, ya basta! No es momento para iniciar una pelea. Es cierto. ¿Y por qué ustedes no dicen nada al respecto? Vamos afuera. ¡Yusuke, detente, por favor! Déjalos en paz. En realidad no es tan grave. Yo creo que sí puede ser muy grave. Si Yusuke y la guerrera enmascarada pelean, se van a matar entre ellos. Pero nosotros no podemos hacer nada. Aún si no regresan, no podemos detenerlos. No podemos. El equipo se está separando. ¡No es momento para actuar de esta forma! ¡Ay, no saben trabajar en equipo! ¡Son unos tontos! ¿Qué estás haciendo? Ah, ya veo. Creo que no tiene caso preguntar. Todo este tiempo te has portado como una amiga y no me vayas a decir que eres espía de Toguro. En cierto modo conozco a Toguro. ¿Qué dijiste? ¡Ya cállate y sígueme! ¡Yusuke! Conozco esa voz. Ya está la ofensiva. Ahora es Akarenya quien ataca desde el aire, dejando sin posibilidad de defensa al oponente. Parece que son muy fuertes. Sí, se nota. Oye, Koenma, tenemos problemas. Yusuke y la guerrera enmascarada se fueron en circunstancias muy peligrosas. Ya veo. Yusuke y la guerrera enmascarada. Parece que ha llegado el momento de la prueba final. ¿La prueba final? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué sucede? ¿No estás viendo la pelea? Me parece que no vale la pena verla, señor. No saben pelear. Me enteré por ahí que hay problemas entre Urameshi y una competidora de su equipo. Finalmente, la guerrera enmascarada dio el último paso en el entrenamiento de Urameshi. Kirenya, marcador 3-1. El equipo Gorenya pasa a la semifinal. Yo sé que debí decírtelo desde el principio, pero tenía mis razones de peso para querer pasar inadvertida hasta que llegara el momento indicado para revelar mi verdadera identidad. ¡Sabía que eras tú, Genkai! Entonces, ¿quién era la bella chica? ¿Cuándo se cambiaron de lugar? Siempre he sido yo. ¿A qué te refieres con eso? Es fácil para un tonto como tú entender si te lo demuestro. Mira hacia allá. Solo es una roca. Dispara tu Reigan con todas tus fuerzas. Aún no respondes a mis preguntas. ¡Solo hazlo! ¡Te golpeo la cabeza hasta acabar contigo! De acuerdo. Dispararé con fuerza. ¡Reika! ¡Ajá! Muy bien, es perfecto. Me da risa. Parecía una pistola de agua. ¿Qué? ¿Una pistola de agua? ¡Entonces hazlo tú! Apenas apareces y ya estás dándome órdenes. Observa con mucha atención, tonto. ¿Le va a disparar ese risco? ¡Debe estar bromeando!
¡Espera! ¡Ese risco es 10 veces mayor al que yo le disparé! Si no cambias tu mentalidad, ¿no?, vas a perder contra Toguro. Y no solo contra él. ¡Ajá! Sino también contra mí. Es increíble. El poder de mi Reigan no tiene comparación con el de ella. Cuando concentro mis poderes al nivel máximo, las células se activan y el cuerpo recupera su juventud por un momento. En mi caso, me veo más joven, como cuando era más activa. Y ahora llegó el momento de que hagas la prueba final, la última y más difícil de todas las pruebas. ¿La última y la más difícil? ¿A qué se referirá Genkai con la prueba final? ¿Cuál es la prueba final que Genkai realizará en Yusuke antes de iniciar la semifinal? ¿Y podrá Yusuke superar esta prueba? Oye, Genkai, ¿cómo que no podré ganar con mis poderes actuales? ¿Mi técnica no es suficiente? ¿Qué debo hacer? Genkai, por favor, enséñame las técnicas ocultas más poderosas. No te pierdas el próximo capítulo de Yu Yu Hakusho. Mi existencia no será en vano.